Sí, vamos a ver qué tal. Me interesaba esa partida porque yo por lo menos considero a Lillard bastante bueno y me interesa ver cómo plantea este tipo de soluciones, por ejemplo, contra la Liana o contra la Ori de Random Guy, ¿sabes? Sí, por lo que puedo ver, parece ser que esta partida va a estar utilizando a Molo. Me interesa mucho ver cómo implementan, porque Molo, de hecho, así mismo como se puede jugar tanto Zoner, en verdad es un personaje que se puede usar bastante agresivo, porque los disjoints que tiene no son precisamente disjoints, pero pueden castigar de una manera muy fea, tanto como el backer como el fair. Es que es un buen personaje, es que lo tiene todo. De distancia, de cerca. Lo tiene. Es un personaje que lo tiene todo. Sí, es bastante completo en ese aspecto. Tal vez no tenga la mejor de las frame datas, pero ¿qué necesita eso cuando tienes un kit tan sólido? Es verdad, y por ejemplo, me va a interesar ver esa partida. ¿Cómo planteas? ¿Cómo va a tirar las bombas contra Random Guy? Como sabemos que Random Guy como que le hace al. Un poquito vamos a pushear mucho, pero a la vez vamos a calmarnos al mismo tiempo. Es algo extraño. Ciertamente. Y en verdad, el Random Guy también juega un poco agro, no necesariamente a zonear, como harían muchas Illyanas que usualmente te tiran los misiles, tratan de ponerte la mina para ver qué hacen. ¿O será que tendrá un cambio al Force Burn? Bueno, ya eso está por verse. Pero hay que ver cómo Random Guy y Libret le hacen el approach a este matchup en verdad. Ok, vamos a ver. Libret, el clásico Forbu con el que lo hemos visto jugar casi toda la vida. Muy buen Forbu. ¡Ojo! No se queda atrás. Que lo va pusheando desde el inicio, no lo deja respirar al random. Liana en overheat. Bueno, ya se enfría nuevamente. Vamos a ver si puede capitalizar. Porque ahora mismo el stage se cubre de humo. Pero esos subtils puede que le empiecen a costar. Porque ya no están conectando tanto como lo hicieron en los primeros rounds. Uy, casi pega ese Bacrilo. Uy, casi. Ah, pero cubre, le hace parry al misil. Muy bien el uso del clon, la verdad me gusta mucho cómo lo utiliza esta partida. No llega a golpear a la serpiente de Lianita. Lo estaba hitiendo un poquito mucho a la hora de aprovechar. Toca ver cómo lo. Uy, muy buen gancho por Pero parte de ese Lianita. strong Casi se la ahí, pega. un día ahí un poco cuestionable. Oh, perfecto. Uy, Siguió el perfecto. DI de manera increíble. De manera correcta, como tenía que ser. Ojito. Ojito con ese update. Lo leyó con el. Ay, pero esa Buenísimo, conversión, amigo, brother. pero esa conversión la sacó de la nada, yo no me lo esperaba. Vale. Mira que hasta lo está viendo con los misiles ahorita mismo. Le está jugando muy bien ahorita Random Guy. En un momentico digo al inicio, no, y así como este man, pumba. Vamos a ver ahora el Libret está jugando un poquito más a los Strongs. Igual no se libera de ese update. Muy Está bueno el uso de la mina. jugando un poco más reservado, pero aún así Leliana ha capitalizado bastante de este stock para lo pesado que es este personaje. Yo veo el libreto ahorita mismo la tiene muy complicado. Esa aliena lo está condicionando mucho. Ah, y finalmente consigue el Upstrong. Vamos a ver, porque aquí con el Combust, esos Empower honestamente son bastante peligrosos. Buenísima. Ah, pero Hablando de caray. eso, literal. Consigue cerrar el stock Random Guy sin ningún problema. Literalmente lo dijiste, man, y maldición del comentarista. Commentator's Curse. Literal, loco. Ey, me gustó mucho la partida. Igual,
como digo, por cómo he visto el libret últimamente, yo confío en que Saque pueda pues recuperarse y saber cómo adaptarse a esta situación. Definitivamente. O que está sacando los personajes prohibidos. Nunca me había visto libre con nada. Y mira que sí se va con un Sylvanus, para nada esperado. Nunca he visto el Sylvanus de libre. Toca ver cómo está. Ojo esos combos. Buenísimo. Opale. Nah, pero con los backers, los misiles, por ahora lo está llevando muy bien el Random Dude. Lo estaba leyendo muchísimo. Y eso, que han mantenido la zona sin ningún problema, honestamente. ¡Ah! Nah, pero ese es IP, bueno, brother. Bueno. Lo tiene perfecto, lo tiene a raya el perro. Literal, lo tiene ahí con la correa, o sea, no lo ha soltado en ningún momento. Lo tiene ultra dominado por ahora, Ojo, combitos con la mina y todas esas vainas. Muy buen soñado. Que el libre se va recuperando poquito a poquito de toda la presión que hizo al inicio de Random Guy. Casi pega al Packer, no pudo. Muy buen update. Otro update. No le está dejando recuperarse por arriba. Libre. Tiene que entenderlo rápidamente porque lo está castigando muchísimo así. Buenísima. Muy buena que te toca ahí. Muy buena conversión. Opale. Ok. Que Libreta que está remontando un poquito, se está acostumbrando mucho a Ya se está adaptando, pero lo castigan feamente. Ese strong afuera. Ahí aprovechó de la linealidad, pues, un poquito de la recuperación de Sylvanus y ahí lo tuvo. Que está aprovechando mucho de todo. Uy, casi se va. Está teniendo muy leído, a mi parecer. Y lleva prácticamente un stock de ventaja. Aquí Libret la tiene muy complicada. Aquí tiene que hacer un parece que el... ¡Oh! Pero ese dash attack es un DI un poco sospechoso, honestamente. Igual es complejo hacerle DI a eso. Ojo, las florecitas lo está comiendo muy bien con eso. Vamos a ver, porque parece que ya se ha adaptado un poco a cómo funciona el personaje. Sabes que cuando haces un cambio de muñeco o de personaje usualmente toma un poquito adaptarse, pero parece que ya está tomando cómo funcionan los engranajes. Igual es que está aprovechando mucho las flores para... Pero ahí cierra sin problema. Ese DI también, un poco cuestionable en verdad. Pero por lo visto, Random Dude aprovechó y cerró el juego antes de que Libret pudiese hacer algo más.